Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática para brindar justamente lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo como toda la semana. ¡Adelante! Ciao Sergio, come stai, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Bien, también para mí es un placer tenerlos nuevamente con todos ustedes aquí a segundo grado que cada vez se está aprendiendo más, ¿eh? Y bueno, a ver, ¿querías decirle algo a los chicos? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Ah, ¿qué he traído? La cosa del mensaje era para mí. ¿Qué he traído para esta semana? Bueno, mira, recién estábamos hablando de aprender, ¿verdad? Entonces, creo que esto va muy, pero muy enfocado a segundo. Vamos a ver cuánto ha aprendido segundo en todo este tiempo, ¿eh? Atención, segundo, de eso se trata lo que he traído el día de hoy. Un documento en donde vos vas a tener que refrescar conocimiento. ¿Y cómo es esto? Bueno, por ejemplo, mirá, te muestro. ¿Te acordás esto? Es el escritorio, ¿eh? El escritorio de la compu. Sí, el escritorio de la compu tiene varias cosas. Entonces vos lo que tenés que hacer es dibujar el escritorio en la compu y recordarme cómo se llaman estos dibujitos que están por aquí, cómo se llama el fondo que está por aquí, cómo se llama esta barrita, cómo se llama el botoncito principal, ¿eh? Son cositas que ya veníamos aprendiendo. Bueno, yo quiero saber si te acordás de esas cosas. Mira, aquí está el cuestionario que te va a marcar lo que tenés que hacer. Dice, repasamos todo lo aprendido hasta el momento. Primero, dibujá en el cuaderno todos los componentes del escritorio mostrado en la figura, o sea, en la parte de arriba, ¿verdad? Segundo punto, menciona como mínimo, cuatro, de estos objetos que podemos encontrar, ¿eh? Acordate que yo recién te los mencioné, ¿sí? Vas a hacer, a anotar una listita, lo anotas y bueno, obviamente en el cuadernito después le sacas una foto y lo envías para ver que el profe diga, ah, sí, se acordó, me parece que mucho no se acordó, pero yo sé que sí te vas a acordar, seguramente que sí. Bueno, entonces, la tercera de las opciones dice, según la imagen mostrada en este documento, ¿cuál de estos sistemas operativos pertenece? Bueno, mira, yo te cuento un poquito. Sistema operativo es aquel que hace funcionar la computadora. Si no tendríamos un sistema operativo en la compu no funcionaría. Nosotros no la podríamos manejar, no podríamos trabajar con ella. Entonces, sí o sí tiene que tener un sistema operativo. En la mayoría de las computadoras existen diferentes sistemas operativos, como el último de ahora, por ejemplo, está Windows 10, estuvo en un momento Windows 7, no tan lejos estuvo Windows 8 y después de Windows XP también, bueno, Windows 7 fue uno de los sistemas más utilizados. Pero de todos los que te nombré, ¿cuál te parece a vos que es este sistema operativo que nos está mostrando esta figura? Si prestaste atención, ahí te lo dice. Entonces vos lo que tenés que hacer es tachá todas las que no correspondan, ¿vale? Si esta no es, la tachás y ahí, bueno, y dejas solamente la que corresponde, ¿sí? Bien, después le sacas una fotito y la envías con los datos solicitados. El nombre, el apellido, el grado, el turno, a la siguiente dirección, profebrandan@hotmail.com. Bueno, ahora sí, vamos a anotar en el cuaderno quién va a ganar el juego y cuántos segundos tarde. Presentación del juego, por favor. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bueno, aquí tenemos entonces, cha-chan, cha-chan, encontramos, volvieron las diferencias, ¿te acordás? Ya ahora no es encontrar el emoji, es encontrar la diferencia. Y aquí tenemos que solamente encontrar una sola. Dale, ¿tenés más? Bueno, empezamos a jugar, dale. El relojito que está acá arriba no participa, ¿eh? Así que bueno, te aclaro porque diga, ah, no, acá está el reloj y acá no. No es el reloj, te lo aclaro. Está la diferencia por aquí, ¿por dónde? Dale, ¿ya la encontraste? No.
a mí también esta imagen me costó bastante. No la encontraba, no la encontraba, no la encontraba hasta que la encontré. Está ahí, tenés que buscar bien. Bien atento, ¿eh? Dale, ¿ya la encontraste? Buenísimo, entonces. Terminó el juego, entonces. Como la clase. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Dale, Angelo. Senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Será entonces hasta la clase que viene. Chau, chau.